Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Coalición Científica espera ver resultados positivos en los números de las estadísticas del COVID-19 en una semana, luego de la nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi. Mi nombre es Luis Penchi, este es un reporte especial para la Revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico. Marcos López, vicepresidente de investigación del Puerto Rico Health Trust y uno de los principales científicos del país, se mostró esperanzado en que en una semana habrá resultados positivos sobre el COVID-19 en términos del descenso de la estadística. Si se implementan adecuadamente los detalles de la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, el gobernador ordena que todas las facilidades públicas y privadas bajo techo y cerradas tengan un aforo límite de 30%. El presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico ha acogido esa propuesta. El presidente de la Asociación de Alcaldes del país, Luis Javier Hernández, tiene reservas y cree que no es suficiente. El infectólogo puertorriqueño de la Escuela de Medicina de Ponce, Gabriel Martínez, le dijo a Medicina y Salud Pública que posiblemente no sea totalmente efectiva la orden del gobernador. Pero Marcos López dijo en entrevista con Medicina y Salud Pública que espera resultados positivos y elogió la actitud del gobernador. Nosotros cuando nos reunimos con él, nos reunimos con un gobernador que viene preparado con datos y demás, y obviamente con muchas ganas de hacer la voluntad de hacer las cosas para mejorar la calidad de vida del pueblo. Así que esto, le mostramos los datos, discutimos con él, estuvimos discutiendo con él los datos y todo. Hemos hecho muchas preguntas, nos dejó expresarnos y demás, y obviamente él dijo que sí, que iba a implementar las restricciones, que no necesariamente las iba a implementar todas, tenía unos datos también disponibles, pero entendemos que si se implementan las medidas que implementó el gobernador y se fiscalizan bien, yo pienso que en cuestión de una semana vamos a estar viendo este cambio. Lo que pasa es la implementación, doctor, porque nos decía ¿verdad? El también investigador y infectólogo de la Escuela de Medicina de Ponce, Gabriel Martínez, que cómo se implementa que realmente sea el 3% de aforo. Mucha gente, y esto es anecdótico, ¿verdad? Yo no tengo prueba de esto, pero mucha gente comenta, en los restaurantes cuando decían 50% a veces metían el 70%, ¿verdad? Y los centros comerciales, ¿realmente uno tiene la capacidad de saber si están cumpliendo o no están cumpliendo? ¿Hay alguien que tenga esa capacidad? ¿El gobierno tiene esa capacidad? ¿Cuál es su parecer sobre esto? Mira, tú tienes toda la razón. Y para esto tengo dos contestaciones en cuanto a eso. Lo primero es que entendemos que, por lo que se anunció ayer, se va a fortalecer la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud. Así que para aquellos restaurantes, porque no son todos, yo sé que yo conozco muchos dueños de restaurantes que lo están haciendo muy bien y que obviamente sabemos de que se van a acoger a las medidas que se han dicho en el día de ayer en la orden ejecutiva, ya desde el sábado van a reducir su capacidad, lo están haciendo bien, pero sabemos de que hay otros que de verdad desafortunadamente no lo están haciendo. Mi nombre es Luis Penchi para la Revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.